¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales de Productora Telesystem. Nuevamente estamos aquí en la Plaza de Armas en esta sexta novena en honor al Santo Patrón San Juan Bautista. ¿Cómo está, Milagros? Buenas noches, bienvenida. Hola, hola, muy buenas noches. Muy felices y contentos de poder compartir esta sexta novena con todos ustedes. Pro Telesystem, pues compartiendo cada uno de ustedes ahí en casita. Ya sabes que tienes que seguirnos en la plataforma. Dale like, comentar. Estaremos nuevamente recorriendo la Plaza de Armas, entrevistando a la gente que de a pocos va llegando, Milagros, te cuento, de diferentes lugares de nuestro país a disfrutar de todas las actividades en honor al Santo Patrón San Juan Bautista. Vamos hasta el escenario y luego nos ubicamos en cualquier punto de la Plaza de Armas para seguir con esta transmisión en vivo en esta sexta novena en honor al Santo Patrón San Juan Bautista. Adelante. Sí, nos vamos. Alpiste, alpiste. Palitos, brazos, colesterol, triglicéridos. Beterraga. ¿Cómo se llama? Beterraga, para sangre. Por favor. Poquito amargo. No, no amarga. Muy bien. También, a ver, por ahí nos va a contar los grandes secretos de estos productos naturales, también por supuesto de cómo se prepara el emoliente. Sigan también la plataforma de Pro Telesystem, denle like, comenten, compartan también para así llegar a más personas. Muy bien, rápidamente vamos entonces a escenario. Así se baila, así se goza, con esa canción de Muñequita Mili, para ti Chota. Muy bien, entonces nos encontramos ya con el rico emoliente que es para el hígado. Muy bien, señor, algunas palabras que tiene que decir, incentivar también a la gente, nos puede contar para qué y para qué males es usted lo que ofrece. Bueno, que la gente empiece a consumir más, ¿por qué? Porque esto lo desinflama su organismo, por ejemplo, está mal del hígado. Viene, lo desinflama el hígado, ya normal, está mal de los riñones, a veces vienen personas con tienen cálculos al riñón, con las piedras ahí, pero vienen para acá ya. Ahí le damos un preparado, les desinflama y recomendarles que consuman su moliente, que es bueno para la salud. Muy bien, muchas gracias entonces. Vamos a disfrutar entonces de este rico emoliente para el hígado. Ayer Serranita hermosa hizo un guiño al pasar, con sonrisa maliciosa te revolviste a mirar. Hoy te dedico mi verso, mi mañana mi cantar. Me imagino que yo te robo en un caballo dorado, que tu inocencia me entregas y que estoy siempre a tu lado, que en tu chacrita del cerro soy tu gañán, soy tu arado. Lecherita de mis ensueños, ¿has conocido el amor?
¿Y es por qué que me habla usted en esa laya, señor? Por nada, China, por nada. El amor es una flor. Lechera blanca tu leche y virtud. Como quisiera yo robarte un poco de juventud. Señor, yo solo vendo mi leche, yo no vendo mi virtud. ¡Qué bonita que has venido, pierrojitos de paloma! El colpamayo, señor, me limpia y me da su aroma. ¿Quién te peina, pues, di? La cascada allá en el cerro, el agua me baña toda. Me han contado que tú sabes hilar y tejer muy bien. Quiero un manto cordillata y un poncho fino también. ¡Ay, señor! Eso que pide, eso no se va a poder. Por los caminos de Chota, viajar quisiera contigo. Enseñarte los caminos, enseñarte como amigo. Señor, yo conozco los caminos, no quiero tener amigos. Para la noche de San Juan, ¿no quieres una posada? No, señor, me voy a mi casa, aunque sea en la madrugada. Y si estás tú sola en las cruces, no podré pasar por tu casa para contarte el amor. ¿Para qué probaste a pasar? ¿Tienes de casa, señor? El próximo mes me voy, lecherita mis sueños, y preguntándome estoy, ¿quién llegará a ser tu dueño? Así muchos amigos también preparando las riquísimas cachangas. Por aquí, mire la gente cómo toma su cachanguita con su, a ver, con su ponche de habas, ¿no? ¿Qué tal está el ponche de habas? No es ponche de habas, es caspiroleta. Es caspiroleta. Ah, aspiroleta, no, es que yo no sé todavía. ¿Y qué tal está? Rico. ¿Y ya comiste la cachanga, no? También. ¿Qué tal está la cachanga? Rica también. Riquísima. ¿Cómete sí. otra? No, gracias. Muy bien. Ahí entonces usted puede venir a disfrutar a Plaza de Armas las riquísimas cachangas con su piroleta, precisamente. Ya, vamos a este escenario entonces y volvemos desde otro punto de la Plaza de Armas. Canta Dana Cristel, Ágreda Dávila. Sé que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias. Suerte que es haberte conocido y puteaba tierras extrañas. Lero, lo, lero, ley, lero, lo, lero, ley. Sabes que estoy a tus pies. Quiero vivir contigo, lo sabes, mi vida estoy hasta el cuello por ti. Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí. Suerte que eres de labios sinceros para besarte con más ganas. Suerte que mis pechos son pequeños y no los confundas con montañas. Suerte que eres de las piernas firmes para correr si aún hace falta. Muy bien, ahí podemos observar el espectáculo y también podemos preguntar cómo lo van pasando. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo te sientes aquí en nuestra Plaza de Armas? Quizás hay alguien que te haga reír, por ahí alegrar tu día. Sí, está bien bonita la verdad, la fiesta. ¿Tu nombre es? Valeria. Valeria, ¿eres de acá, Valeria de Chota? Bueno, sí, por parte de mi familia, de mi papá, soy de aquí, ¿no? O sea, no me he criado acá, pero ahora estudio acá. Muy bien, Valeria. ¿Qué te parece esta sexta novena? Aparte de juegos, gastronomía, que hay en nuestra provincia de Chota. Así que, ¿cómo te va pareciendo el ambiente? Muy bonito, la verdad. Sí, se está disfrutando muy bien, la verdad. Está bien. ¿Algo que decir a tus familiares? ¿Quisieras mandarles saludos? Bueno, a mis amigos, a mi familia, ¿no? Que vengan a disfrutar la fiesta de Chota. Muchas gracias. Muy bien, así como Valeria, pues varios turistas también vienen a visitarnos. Muy bien, por acá también ahí tenemos los juegos.
Por acá también podemos observar de los ídolos, quizás por ahí tenemos Messi, todas esas pinturas que puedes observar en nuestra Plaza de Armas. Muy bien, también tenemos unos hermosos retratos, por supuesto. Muy bien, tenemos a Elsa, por acá también las niñas de casa. Muy bien, vamos rápidamente entonces con las chicas. Amigos televidentes de Productora Telesiste, nos encontramos aquí en la Plaza de Armas, esta vez con el campeón de motocross a nivel nacional. Renzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Telesiste. Bueno, muchas gracias por la entrevista, la verdad bastante contento, acabo de llegar a Chota, bastante contento con la festividad que hay aquí. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante de tu carrera, ya que tu presencia es para que dé más realce en nuestra festividad? Bueno, siempre hemos querido venir a participar aquí, solamente que mis otras actividades, porque compito en supercross, motocross y motovelocidad, siempre se han cruzado, pero ahora ya por fin estamos aquí para poder brindar el espectáculo que corresponde. El día de mañana se extiende una actividad. Así es, mañana vamos a hacer una clínica de manejo para los pilotos locales, vamos a ayudarlos en la técnica de manejo, en conducción y en forma de entrenar. ¿A partir de qué hora va a ser? Va a estar a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, es totalmente gratuito para todos los pilotos locales. ¿Y el 21 vas a estar en el circuito de la Retama? Correcto, sí, gracias a Honda por el apoyo para venir a correr aquí y poder brindarnos la carrera 21. ¿Cómo te ha recibido el pueblo de Chota? Muy bien, la verdad, desde que bajé del carro estoy muy contento, me han llevado para aquí, me han llevado para allá, estamos de fiesta, así que hay que disfrutarlo. Renzo, mucha suerte en tu participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Renzo, campeón en... Muy bueno, muy lindo, de verdad. Muy bien, Rocío, ¿cuántos accesorios ofreces? ¿Cuál es el precio? Tengo anillos desde 3 soles, baratito nada más, y tengo las joyitas, aretitos y cadenas a 5 soles. Muy bien, ¿estos anillos cuántos están? 3 soles, 3 soles. 3 soles, desde 3 soles lo pueden encontrar. Es de acero, todo es acero, a 3 soles. Muy bien, y por acá también, mira, por ejemplo, ¿te puede gustar quizás alguno de estos anillos? ¿Cuál es el precio? 3 soles. Cualquier anillo te vale 3 soles, todo lo que tienes en la mesa 3 soles. Muy bien, desde Trujillo nos están visitando. Entonces, ¿qué es lo que le diría a nuestra población? Que venga a comprarle. Que aprovechen, que vengan a comprar, que tengo todo barato, desde 3 soles. Todo acero, anillos, cadenas, pulseras, todo. Muy bien, ¿cómo le trata la provincia de Chota? Maravilloso, gente muy linda, muy cálida. Gente que de verdad que tiene... otro comportamiento diferente a otro lado, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya saben, a venir pues a visitar nuestra provincia de Chota. Ya sabes, también puedes seguir la página de Productora Telesystem. Por ahí darle like, comentar, compartir, para así llegar a más personas.
amigos, no sé si seguimos aquí en la Plaza de Armas y estamos aquí donde está la banda de músicos Chota Star. La banda que hace bailar a todo el público que se concentra aquí en el perímetro de la Plaza de Armas. Hace minutos nada más se acabó el baile. La gente está descansando, tomándose la foto para el recuerdo. Hay muchos visitantes ya también que están llegando a nuestra provincia de Chota. Ahí está la señora. Señora, buenas noches. ¿Cómo le está pasando? Lo máximo, lo más excelente, de verdad. ¿Sudando la gota gorda o no? Sudando la gota gorda. ¿Cuántos bailes ya? ¿Cuántos bailes hasta ahorita? Ya estamos ya con dos bailes ya. ¿Con dos bailes? ¿No hay tercero malo? No hay tercero malo. Todas las fechas, no me voy a escapar ninguna. Todas, todas. Todas las noches. Ah, caramba, eres de arranque hasta amanecida. Claro, estaría amanecida. ¿Ya vengo a bailar ya? Ya me haces bailar. Me esperas, ya. Listo, ya vinimos al toque. Muy bien, señoras y señores, este es el ambiente de la Feria Internacional San Juan Bautista Chota 2024. Vengan aquí, disfruten de todas nuestras actividades. La gastronomía de nuestra provincia realmente es muy buena. Muy bien, señoras y señores. Hasta el escenario y luego volvemos con más aquí a través de Productora Telesystem. La más alta gratitud, nuestro suelo resplandece, Cajamarca y el Perú. Que viva el patrón San Juan en Chota y el mundo entero, y los devotos que van con un corazón sincero. Bandas típicas conquenas, identidad campesina, que nos desechan las penas, eso es una medicina. También algunos grupillos a veces dañan la fiesta, dejan rotos los bolsillos, eso a cualquiera molesta. La fiesta es para disfrutar, para eliminar el estrés. Si es que tienen que bailar, cuídenlo a sus bebés. Gracias. Arranca este baile de marinera norteña. Oiga, qué bonita marinera norteña. Ritmo y sabor, tengo un chicota, estilo chota. Feliz de estar aquí en esta hermosa tierra. Muy bien, desde Cajamarca nos visita. Muy bien, ¿qué le parece el ambiente de nuestra provincia de Chota? Espectacular, un ambiente muy amigable. Encantado, encantado con esta gente tan maravillosa. ¿Disfrutando de todas las novenas? Sí, sí, sí. Saliendo a mirar, a festejar, ¿no? Con la gente chotana, que como te vuelvo a repetir, es una gente muy encantadora y feliz, me siento muy feliz. Muy bien, ¿con quién ha venido? Estoy con unos amigos, Elmer, amigo Juan, que también estamos disfrutando de las novenas que nos está ofreciendo la fiesta de Chota. Muy bien, que siga pasando la vida. Thank you.
Vamos nosotros a seguir precisamente disfrutando de estas novenas y sobre todo pues preguntando a la gente cómo lo están viviendo aquí la fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. Estamos con el sociólogo Carlos Roncal Noriega. Sociólogo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto de estar con usted. Gerente municipal, ¿cómo le está pasando como ciudadano precisamente la fiesta más allá de ser gerente municipal? ¿Cómo lo ve las actividades? Bueno, primero para ver que hay una gran afluencia de mucha gente que viene de fuera, hay mucho comercio durante todo el día, inclusive en la noche se acrecienta. Y bueno, disfrutar de nuestra fiesta que es tradicional, en la cual disfrutamos cada noche la participación de las instituciones, de los jóvenes, de los niños que vienen entusiasmados a brindar lo mejor de su arte, de los dones que tienen. Así es que iniciando en esta sexta semana, esta sexta novena, pero felices, ojalá que así se vaya desenvolviendo la fiesta y ojalá vaya acrecentándose con afluencia de gente, con mayores actividades y esperando los días centrales de fiesta. Sociólogo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas bien, gracias. Vale. Muchas gracias, el sociólogo Carlos Roncal Noriega, gerente de desarrollo social de la entidad municipal. Sí, efectivamente, vengan, disfruten de nuestra fiesta patronal. Otra parte de la Plaza de Armas y por supuesto nos encontramos con el señor. Muy buenas noches. Buenas noches, Alexander. Muy bien, Alexander, ¿desde dónde nos visitas? Desde Jaén. Jaén, muy bien, el rico Jaén, muy bien. ¿Qué es lo que ofrece nuestro público? Acá les ofrecemos a la fiesta patronal de Chota lo que hemos traído, cancillas para que pinten los niños, al igual también tenemos papel y el niño pinta la alcancía y lo lleva a su casita para que ahorre su dinero, ¿no? Asimismo ellos ya se distraen pintando, diferencian los colores, no solo pinta el niño, pinta el adulto, pinta lo que es la mamá, el papá, también todos se distraen, es un arte volver a la niñez también, que todos tienen su experiencia, ¿no? Así es. Muy bien, por acá también tenemos las imágenes, la Bella Durmiente, la Virgencita, también tenemos a Oso, por acá también tenemos el Hombre Araña y los Paw Patrol. Muy bien, amigo, cuéntanos, ¿cómo te trata la provincia de Chota? Sí, muy bien, gracias a Dios, nos están permitiendo para también salir adelante y así llevar algo a la familia, ¿no? Pero así como ellos también nos brindan el permiso, nosotros también le brindamos lo que es el arte para la gente de lo que le visita a lo que es el sitio de Chota, ¿no? Por su fiesta, y maravilloso. Tienes algo que acaba conmigo, ya mi mente de mi alma se para y tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Ay, y más allá de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad, me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego, haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar.
con las manitos arriba, las manitos arriba. Vamos, mi gente de Chota. Cervecero al son de la banda Chota Star. ¿Cómo baila la gente? ¿Cómo se divierte? ¿Cómo goza el día de hoy en esta sexta novena? Ponchamos, ponchamos. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está?
ambiente aquí y precisamente así se vive esta sexta novena aquí en la Plaza de Armas de nuestra provincia de Chota. Es una algarabía total, es una fiesta grande, es una feria internacional la que se vive aquí del 13 al 27 de junio en la Plaza de Armas. Distintas actividades las que se organizan precisamente en el marco de la Feria Patronal San Juan Bautista. Y sigue la cumbia, eso, qué bonito. A Milagro le da ganas de bailar, falta el bailarín nada más, ya lo vamos a buscar, ya más adelante. Yo también voy a bailar, pero mientras tanto, ahí está el ambiente, así se vive el ambiente, la fiesta, aquí en la Plaza de Armas, Feria Internacional San Juan Bautista, Chota 2024. Venga, disfrute sanamente de todas las actividades. Y ahora, Dios mío, hay que me enamore, ¿no? ¡Ay, muy canción! Venga, aquí estamos en la Plaza de Armas, cubriendo todas las actividades, promotora, productora Telesystem, desde Chota para el Perú y el mundo. Queremos que compartan nuestra transmisión, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Queremos llegar a los 100.000, los 100.000 seguidores en el Facebook y 50.000 en YouTube. El agradecimiento a El Vizcaíno Café Bar. El 20% en descuento en comidas y bebidas por la fiesta patronal. Y así se goza la festividad en honor a San Juan Bautista en la Plaza de Armas. Son noche de novena, noche de algarabía, noche de luces, noche de castillos aquí en la Plaza de Armas. La gente se divierte, disfruta allí precisamente llevando a sus pantallas la música con Chota Star. ¿Cómo se divierte? ¿Cómo baila el público? Tomando su cerveza, el vino por ahí quizás, como para matizar la noche, allí precisamente en sus pantallas. La gente bailando, gozando y disfrutando de las noches de novena, de las actividades en honor a San Juan Bautista. Estamos aquí, productora Telesystem, llevando todas las actividades a cada uno de sus hogares. Eso, qué bonito. Y así se vive la fiesta, así se disfruta. Así que nadie se quede en casa. Y si usted nos está viendo en las redes sociales de cualquier parte del país, venga, disfrute de Chota, disfrute de su gastronomía. Venga y visite los principales destinos turísticos que ofrece nuestra provincia de Chota. Esto es la Feria Internacional San Juan Bautista 2024. Chota Star, más de 50 años en la música y suena. Suena la música, suena el huayno. Qué bonito, así se ve la fiesta, la algarabía, aquí en la Plaza de Armas, en esta gran feria internacional San Juan Bautista. La gente baila, goza, se saca hasta el polo y baila. Esa es la fiesta, esto es Chota. Estas son nuestras actividades en honor a San Juan Bautista y con la banda de músicos Chota Star, bajo la tutela del profesor Grimaldo Rojas. Muy bien, nosotros vamos a meter... ¡Eso! Así se vive la fiesta. Esto es un loquerío. Y usted lo disfruta a través del grupo Telesystem. Thank you.
amigos, así se disfruta las actividades en honor al santo patrón San Juan Bautista. Aquí es un loquerío total, bailan, gozan de todo. Y así se vive todas las actividades del 13 al 27 de junio. Aquí cerramos nuestra transmisión, vamos con las compañeras allá y agradecemos infinitamente a todos ustedes. A nombre de Kelvin Guevara y Milagro Mires, muchas gracias, nos vemos mañana. Hasta que no sea, yo quiero que me tenga.